Hoy es un día muy especial para nosotros. Hoy estamos congregados aquí bajo la mirada de los dioses del metal. No solo nosotros. Gracias, gracias. No solo nosotros, los Gigatron, sino otros dioses menores que nos han bendecido, como Ozzy, como Halford, como Kai, como Peter A, Ginny Paul, ah no, que Ginny Paul. Todos los dioses nos han bendecido en esta ocasión, esta noche, porque en esta carpa es noche cerrada, para unir el metálico matrimonio. A Bane, buen día, alias la cabra negra. Solo por sus pactos con Satán, porque luego es una gran mujer. Ella es... ¿Cómo definir a Bane? La menor de cinco hermanas. ¿Habéis visto Mujercitas? Aquí en Cataluña se llamó Donetes. Ella ha tenido que pelear contra los éxitos del verano desde que era pequeña, poniendo siempre ahí a los Halloween. Hoy precisamente los Halloween, que ya no había estado aquí, pero están muy entretenidos mirando si el jamón lleva el buterol. Pero ¿y qué decir de Tony? Tony Transmetal. Tony es un amo de la electricidad. Tesla es su criado. Él puede lanzar rayos con sus ojos. Así conquistó a alguien tan duro como... Vale, ¿qué me pasas aquí? ¿Tengo que poner un patrocinador o algo? Bueno, Tony Galisteo. ¿Sabéis que es heredero de Galileo? Galisteo. Hoy vamos a casarnos, pero antes... quisiéramos ver si alguien quiere hablar o callar para siempre. Siempre me ha contado esa frase. ¿Alguien quiere decir algo o callar para siempre? ¿Echar un grito de callar? Venga, venga, que suba un representante aquí a hablar con los amigos de la pareja. Me tienes que saludar, tío. Si vienes con la marca de tío, tío, eres de mi familia. Sí, porque tío es el que nos está contemplando a todos hoy. Y le da muy de estas cosas, así que vamos a hacerlo todo bien. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Cristian. Yo me llamo Cristian, no tú. Pues habla, Cristian. El de la gorra. El de la gorra verde. Bueno, yo simplemente quiero agradecer a Gigatron, a la organización del festival y sobre todo seguimos. ¡Felicidades! ¡Pasando de puta madre! ¡Viva ese grupo que está ahí! Oye, Cristian, ¿no quiere hablar ninguna chica ahora? ¡Una chica sin gorra, por favor! ¡Se ve tan bonita! ¡Venga tú! Peña, de verdad, esto es muy emocionante para mí. La última pareja a la que casé fueron Tony Lee y Pamela. En su piscina. Yo estaba... ¡Oh, oh! Yo en nombre de todos los colegas de Vane y Antonio desearles una feliz boda y sexo, droga, rock and roll. Una pareja hermosa.
de frases de amigos de la pareja, porque esta es una pareja, sabéis, que se conoció en la sala Mephisto. Sabéis que eso es una historia propia, no sé, de alguien como Conan y Valeria, o sea, eso es algo muy poderoso. Hay gente que se conoce en el Lidl, peña, y tienen que vivir con eso toda la vida, y cuando sus hijos le preguntan, ¿dónde os conocisteis? Dicen, en Mephisto. Ellos sí que se conocen en Mephisto, así que tenemos aquí una serie de mensajes también de amigos suyos que están en el festival pero no han podido subir a este escenario, ¿vale? El primero, que es muy importante, pásamelo, Dave, vamos a ver si les suena, porque es del mismísimo Kai. Kai Hansen no podía estar aquí porque tiene bolo, pero dale, dale, a ver si suena. ¿Va a manejar esto? No está el mensaje, pero decía algo así como en alemán. Voy a intentar hacerlo yo. ¡Arr, Johnny! ¡Arr, Bunny! ¡Fais a chafador! ¡Kinder of the 92! ¡Wait, great to you! ¡And rebellion in dreamland in the night! ¡For the two of them are fun! ¡And I'm talking forward! ¿Qué me das? Un zapato. Tenía un mensaje de audio de Kai, de verdad. Luego te lo pasaré, Bunny. Ha sido el primero que ha querido casarlos. ¡Kai! Pero no está aquí porque me lo he pedido yo. Después tengo algunos mensajes más, esperad que vea el papel. Se ve rápido. Tengo aquí algún mensaje de... Tengo uno de Ozzy. Dice, vuestro abuelo que os quiere. Solo quería deciros una cosa. ¿Dónde coño está el Inistón? Bueno, Ozzy es así, ¿vale? Ayer estuvo de puta madre, así que se lo perdonamos, ¿vale? También tengo un mensaje de Halford aquí, que dice que Tony está muy guapo. Bueno, lo que sea lo que ha dicho, y que por favor, que os vaya bien todo, ¿vale? Y tengo también uno de los Scorpios, pero no se entiende nada, porque solo hacen que llorar, está lleno de lágrimas. En serio. Pero me han jurado que os van a susurrar el estilo Being You en la noche de bodas. Bueno, y después de esto quería dejaros el micro a vosotros, Tony y Vane, para que hicierais algo parecido a los votos, ¿no? Que os prometierais un poco de fidelidad eterna y que tú le dejaras a ella escuchar algo de power metal, ¿no? Y no tanto Slayer, tío. Y que os pongáis de acuerdo en eso, tío. Porque están muy bien los unicornios y eso, pero también los demonios. Es decir, tenéis que vivir con un demonio subido a las lomas de un unicornio todavía. Así que hablar entre vosotros, votar. ¡Ay, vuestro amor! ¡Venid aquí, Tony y Vane! ¡Venid! ¡Dios bendigo! ¡Sois muy malones! ¡Y toda esta peña lo confirma! Bueno, gracias a todos por estar aquí, primero. Me entrego a ti este día para compartir mi vida contigo. Puedes confiar, mi amor, porque es real. Prometo serte un esposo fiel y compartir y apoyarte en tus esperanzas, sueños y metas. Mi voto estará contigo para siempre. Cuando caigas, te levantaré. Cuando llores, te confortaré. Cuando rías, compartiré contigo tu voto. Todo lo que soy y todo lo que tengo es tuyo, desde este momento hasta la eternidad. Te entrego este anillo para recordarnos siempre nuestro amor. Te quiero, Vanessa.
lloramos y reímos juntos, menos que tira la basura, eso no lo va a hacer nunca. Porque de verdad, Peña, quiero deciros una cosa, me he emocionado, yo no suelo llorar, sabéis que soy un tipo duro. Pero eso es porque tengo un montón de implantes en mi cuerpo oxidables. Yo cuando empecé a pudrirme no había pasta y no tengo nada de acero inoxidable, así que si lloro como estoy hecho de metal barato, me pudro, ¿vale? Pero en este momento quiero arriesgarme porque quiero decir que el metal es familia y el metal es unidad. Y el metal son Tony y Vane, y son sus hijos, Andrea y Cedric, y son con los que vamos a luchar contra todos los putos dragones del mundo. Así que vamos, Tony y Cedric, Cedric y Andrea, que nos van a traer los anillos, un anillo para atarlos en las tinieblas. Iba a decir piba y tronco, pero eso se acabó.